We are going to be taking a look at a part of the Bible that focuses on the goal of our redemption in Christ. Vamos a estar viendo una parte de la Biblia que se enfoca en esa meta de la redención de Dios para nuestras vidas. And do you remember that this entire conference is about someone very important? Y recuerden que esta conferencia se trata de alguien muy importante. Yes, Jesús. To be sí, sure. Es del Señor Jesucristo, por supuesto. But the centerpiece of this conference is about you. Pero el enfoque está en ustedes. ¿Sí? ¿Te recuerda? ¿Lo recuerdan? Okay. And so we're continuing that theme. Así que continuamos con este tema. And asking what is the end goal of our redemption in Christ. Y nos preguntamos cuál es esa meta final de nuestra redención en Cristo. And how can we reach that goal? Y cómo podemos alcanzar esa meta. And we could have gone back to Romans chapter 12. Y nosotros hubiésemos podido regresar a Romanos capítulo 12. Because the verses that follow, those first verses that we read this morning. Porque los versículos que siguen al pasaje que leímos esta mañana. They continue on into the message today. Continúan now, con el mensaje de ahora. But rather than going back to Romans 12, pero en vez de regresar a Romanos capítulo 12, we're going to look at another portion of Paul's writings where he talks about this same theme. Vamos a ver otra porción de las escrituras del apóstol Pablo donde él desarrolla este mismo tema. And that is Ephesians chapter 4. Y eso está en Efesios capítulo 4. So if you have a Bible, you want to look at Ephesians chapter 4 with us. Así que si tiene su Biblia, le invito a que vaya conmigo a Efesios capítulo 4. And you'll recall that in our last time together, I suggested this to you. Y recuerden que en nuestra última oportunidad les hice la siguiente sugerencia. That the transformation of our minds through the work of Holy Spirit. Que la transformación de nuestra mente por medio de la obra del Espíritu Santo. Was designed to lead us to full utter devotion to our God. Se había diseñado para llevarnos a nosotros a una devoción total hacia nuestro Dios. Casting off the ways of the world. Quitando, eliminando las cosas de este mundo. And embracing the ways of Christ. Y abrazando los caminos de Cristo. I encourage you to take a look at the verses that follow those first two verses. Yo les animo a ustedes que miren esos versículos de Romanos capítulo 12, 1 y 2 y en adelante. Because the first thing he says after this is these words. Porque lo primero que dice después de estos versículos. Be careful. Sean cuidadosos. Don't let anyone think more highly of himself than he ought. Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. And then he goes on. Y luego continúa. To explain the implications of that. Explicando las implicaciones de esto. As he wrote to those Roman Christians. En la medida que él escribía a estos creyentes romanos. Who were facing division in their church. Que estaban enfrentando división en su iglesia. So take a look at it. It will be fascinating. Así que revise ese texto. Yo sé que será algo fascinante. In fact, many of the apostles' epistles end in this way. De hecho, muchas de las epístolas terminan de esta forma. Comes back to this theme. Y regresa a este tema. That we're going to look at right here in Ephesians chapter 4. Que nosotros vamos a encontrar aquí en Efesios capítulo 4. I had a friend who told me about his grandson. Yo tengo un amigo que me contó acerca de su nieto. And his grandson was about to go off to university. Y su nieto estaba a punto de ir a la universidad. And he did not pay much attention to his grandfather usually. Y él normalmente no le prestaba mucha atención a lo que decía su abuelo. He came to his grandfather as he was preparing to go to university. Y cuando él se estaba preparando para ir a la universidad, él visitó a su abuelo. And you know why. ¿Y usted sabe por qué? He wanted money from his grandfather. Porque él quería dinero de su abuelo. And so the grandfather sat in his chair. Así que el abuelo se sentó ahí en su sillón. And he asked him a simple question. Y le hizo una pregunta sencilla. Boy, muchacho, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What's your plan? ¿Cuál es tu plan? And this 18-year-old young man said this to his grandfather. Y este joven de 18 años le dijo a su abuelo. Oh, grandfather. Le dijo, ay, abuelo. I have great plans. Yo tengo grandes planes. I'm going to change the whole world. Yo voy a cambiar el mundo entero. It sounds like a lot of 18-year-olds. Y eso se parece a lo que dirían muchos jóvenes de 18 años. I'm so important.
I'm going to change the whole world. Yo soy tan importante que voy a cambiar el mundo entero. So dame el dinero. Así que dame dinero. Okay. And the grandfather sat back in his chair. Y el abuelo ahí reclinándose en su asiento. And he replied this way. Le contestó de la siguiente manera. Boy, muchacho, when you get a real plan, come back and see me. Cuando tú tengas un plan de verdad, regresa a hablar conmigo. And you can understand this as well. Y usted puede entender esto también. Grandfathers have lots of experience. Porque el abuelo tiene mucha experiencia. Lots of disappointments in their lives. Muchas desilusiones en su vida. And they become a little more practical toward the end of their lives. Y al final de su vida se vuelven un poco más prácticos. Maybe just a little bit cynical. Y quizás un poco cínicos. Okay. So here you have the 18-year-old. Así que aquí tenemos este joven de 18 full of años. Optimism, lleno de optimismo. Ready to change the whole listo world. Para cambiar el mundo entero. And his grandfather says, when we get a real plan, come back and see me. Y su abuelo le dice, mira, cuando tú tengas un plan de verdad, now, regresa a verme. Maybe you can find yourself on one end of that spectrum or the other. Pudiera ser que tú te encuentres en un extremo de esos, en uno de esos dos extremos. Maybe you're just so naturally optimistic. Quizás tú eres naturalmente optimista. Whatever age you may be. Sea cual sea la edad en la que te encuentres. That you just think, you know, everything's going to be great. Que tú simplemente piensas, mira, todo va a salir bien, todo es fantástico. And I'm a part of it. Y yo soy parte de eso. Or maybe you've been beat up so much in your life. O quizás te han golpeado mucho en tu vida. That you want a real plan, que tú quieres un plan verdadero. Maybe you're just a little bit cynical, y quizás ya te has convertido un poquito but cínico. Certainly practical. Pero ciertamente práctico. Wouldn't it be great if you could have one person who had both of those together? ¿No sería grandioso si tú encontraras una persona que tuviera ambos aspectos? The energy and the optimism of a young man, la energía y el optimismo de un hombre joven, and the practicality of an older man, y esa sabiduría práctica de un hombre mayor. It would be wonderful. Sería maravilloso. And in many respects, that's what Ephesians chapter 4 is. Y en cierta forma, eso es lo que encontramos aquí en Efesios capítulo 4. We're going to find an expression of a grand vision that the Apostle Paul had. Nosotros vamos a encontrar una expresión aquí de una visión maestra que tenía el apóstol Pablo. As the great redemption that Jesus procured for us unfolds in history. En la medida que se va desenvolviendo este gran plan de redención de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo, he's extremely practical. Él es extremadamente práctico. One man, un hombre, with both of these, que tiene ambos aspectos aquí. And if we can get this part of the Word of God, y si podemos entender esta parte de la palabra de Dios, you may find yourself, puede ser que te encuentres a ti mismo, able to be filled with optimism like you've never had for the cause of Christ. Siendo capaz de tener un optimismo como nunca lo has tenido por la causa de Cristo. Actually given a vision for the history of the people of God. Teniendo una visión de la historia del pueblo de Dios. That makes it all worthwhile. Que hace que todo tenga sentido. And at the same time, y al mismo tiempo, some practical steps, algunos pasos prácticos, to work that out. Para poder hacer de esto una realidad. Now we're going to read just a few verses and then I'm going to comment on them. Vamos a leer algunos versículos y luego haré algunos comentarios. Beginning in verse 1. Empezando en el versículo 1. Let's read through verse 7. Leamos hasta el versículo 7. Efesios capítulo 4 del 1 al 7. Dice allí la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. Now that is optimism. Ahora eso es optimismo. If you were to describe the Church of Jesus Christ today, si tú fueras a describir la Iglesia de Cristo Jesús hoy día, would the first thing that comes to mind is this? Sería esto lo primero que te viene a la mente. It's great to be a Christian. Es maravilloso It's ser cristiano. It's great to be a part of the Christian Church. Es maravilloso ser parte de la Iglesia cristiana. Because we have one faith. Porque tenemos una one fe, Lord, un Señor, one baptism, un bautismo, one God and Father who over all, un Dios y Padre de todos, who is in all, que está en todos, all, a través de todos all, y sobre todos. Wonderful? Y eso es maravilloso. Is that the way you would describe the Christian church? ¿Así es que usted describiría la Iglesia cristiana hoy día? Probably not. Probablemente no. Not if you know much about Christianity in the world today. No, si usted conoce mucho acerca del cristianismo hoy día. One faith. Una fe. We can find plenty of things we disagree over. Nosotros podemos encontrar muchas cosas en las que estamos en desacuerdo. One Lord. Un Señor. Our ideas of who Jesus is are quite diverse in the Nuestra Christian idea church. De quién es Jesús es bastante diversa. And one baptism. Y un bautismo. But here the Apostle Paul Pero aquí is expressing el Apostle Pablo the grand optimism está expresando este gran optimismo of Christian faith. De la fe cristiana. And it is this. Y es este. Podemos hacerlo juntos. Podemos hacerlo juntos. The Church of Jesus Christ La Iglesia de Jesucristo was established in this world, fue establecida en este mundo, not so that this individual and that individual could be saved, no para que este individuo y aquel individuo pueda ser salvo, not so that you might believe in Jesus, o no solo para que tú allá creas so that en you Cristo, might believe in Jesus, o para que tú por aquí puedas and creer live en your Cristo, small little life, y puedas vivir tu vida pequeña and por then aquí, die, y luego and te go mueres to heaven. Y te vas al cielo. No. No. The reason Jesus came to this earth, la razón por la que Jesús vino reason, a esta tierra, the reason he died, la razón por la que and él resurrected, y resucitó, and ascended into heaven, y ascendió and al poured cielo, out his spirit, y derramó su is espíritu, so that the church of Jesus would spread to the ends of the earth. Es para que la iglesia de Cristo pudiera esparcirse hasta los fines de la tierra. And that there would be one glorious end to all of this. Y que hubiese un fin glorioso a todo esto. One faith. Una fe. One Lord. Un Señor. One baptism. Un bautismo. One God and Father. Un Dios y Padre que es sobre todos y en todos y a través de todos. That's the glorious vision for which Jesus came to this earth. Esa es la visión gloriosa por la que Cristo vino a esta tierra. Podemos hacerlo juntos. Podemos hacerlo juntos. Now, we have to admit something from this. Ahora debemos reconocer algo de todo this esto. This grand vision has created some problems for us. Y es que esta gran visión crea algunos problemas para nosotros. I am so glad that we have more than one church here today. Yo estoy tan contento de que aquí se encuentra más de una sola iglesia. I'm so glad I have learned also that we have more than one denomination of Christians here today. Y de hecho, estoy contento en saber que aquí hay más de una denominación de cristianos. That's a wonderful foretaste of why Jesus came to this earth. Y eso es una como un aperitivo o un para saborear la razón por la que Cristo vino aquí a la tierra. To build his church. Para construir su iglesia. So that the church would mature to the point that it fills all in all. De forma tal que la iglesia pudiera madurar y llegar a un estado donde cubriera todas las cosas. As the bride of Christ. Como la novia de Cristo. Who fills all in all. Que llena todas las cosas. But as we face the trials and the struggles of being Christians, pero en la medida que nosotros enfrentamos las luchas y los problemas de ser cristianos y vivimos juntos como cristianos, we can often lose sight of that grand optimistic vision that the Apostle Paul had. A menudo had. Perdemos de vista esa gran visión optimista que presenta el apóstol Pablo. Right now in my country, ahora en mi país en este I momento, I can tell you this. Yo puedo decirle lo siguiente. The numbers are in. Los números están ahí. Evangelical Christianity
El cristianismo evangélico is shrinking. Se está reduciendo. And it is shrinking so quickly. Y se reduce tan rápidamente. We can hardly count how small it is getting. Que difícilmente podemos identificar lo pequeño que está. And the same is true in many other parts of the world. Y lo mismo es cierto en muchas otras partes del mundo. It makes me very sad about my own country. Y esto es algo que me entristece de mi propio país. But let me give you some good news. Pero déjeme darle algunas buenas noticias. Today. Hoy. There are more people coming to Christ than ever before in the history of the world. Hay más personas que están viniendo a Cristo Jesús que en toda la historia de la humanidad. Today, hoy, in places like Africa, en lugares como África, Asia, Asia, and parts of Latin America, y partes de Latinoamérica, there are more followers of Christ than there have ever been in the whole history of Christianity. Hay más seguidores de Cristo que lo que ha habido en toda la historia de la humanidad. The Apostle Paul was not a fool. El apóstol Pablo no era un tonto. He understood why Jesus came. Él entendió por qué fue que vino Jesús. Not for something small. No para algo pequeño. Not for something just for individuals. No para algo solo para un grupito de individuos. But a church that would grow and expand and fill the earth. Sino una iglesia que iba a crecer, que se iba a expandir y que llenaría la tierra. The ministry that I serve is called Third Millennium Ministries. El ministerio en el que yo sirvo se llama Third Millennium. And you may wonder why that name. Y quizá usted se pregunta por qué este nombre. It's because in the year 2001. Es porque en el año 2001. We entered into the third Christian millennium. Nosotros entramos en el tercer milenio cristiano. And I have something to tell you. For Christians, this is the best millennium we have ever had. Y tengo que decirles que para los cristianos este es el mejor milenio que hemos tenido. Not only are there more people coming to Christ than ever before. No solo hay más personas que están viniendo a Cristo que en años pasados. But they live in more parts of the world than they have ever lived before. Sino que también están viviendo en más partes del mundo que en el pasado. The good news of Jesus is spreading. It is alive. It is producing what the apostle envisioned here. Las buenas noticias de Cristo están vivas, están creciendo y se está llevando a cabo lo que el apóstol Pablo estaba viendo aquí. One God, un Dios, one Father, un Padre, who is over all, que es sobre who todos, is in all, y está en todos, all, y a través this de todos. Is the vision. Esta es la visión. And if you can take your eyes off of your own personal life, y si tú puedes quitar tus ojos de tu propia vida personal, you can begin to see, tú puedes empezar a ver, that it is actually happening right before our que eyes. Está ocurriendo delante de nuestros ojos. Don't you want to be a part of something that's bigger than you? ¿No quieres tú ser parte de algo que es más grande que tú mismo? Don't you want to be a part of something that transcends the problems that you have? ¿No te gustaría ser parte de algo que trasciende los problemas que tú tienes? The struggles that you face every day. Las luchas que enfrentas día a día. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. Is that bigger something? Es eso que es más grande. Jesus. Jesús. Our King. Nuestro Rey. El Rey del Mundo. El Rey del Mundo. Is not going to fail to build His church. No va a fracasar en construir su iglesia. And it is going to be a glorious church. Y será una iglesia gloriosa. Throughout the world. A lo largo de todo el mundo. That is what our forebears believed. Eso es lo que nuestros antepasados creyeron. And it is what we must believe once again. Y es lo que nosotros debemos creer una vez más. Because without that 18-year-old's vision, porque sin esa visión de un joven de 18 años, the optimism that it reflects, el optimismo que refleja, we will not have the joy of the Lord's work. No vamos a tener el gozo de la obra del Señor. And we will not be inspired to move forward with the work of the gospel. Y no estaremos inspirados a movernos hacia adelante con la obra del evangelio. We in Western culture. Nosotros en este mundo occidental. You and me. Tú y yo. North and south. Al norte y al sur. We live in a day when the world around us is full of dystopian dreams. Vivimos en un día en el que el mundo está lleno de sueños. Que son una distopia. Their vision of the future, su visión del futuro, is chaos, es caos, destruction, destrucción, hopelessness, sin esperanza, darkness, oscuridad. Do you not see it? ¿No lo vemos eso?
If it's not climate problems, si no son problemas climáticos, then it's the threat of war. Entonces son los peligros de guerra. I mean, most people believe la mayoría de la gente cree that we can hope for the future, que lo más que podemos esperar para el futuro, is that the world will be filled with zombies, es que el mundo va a estar lleno de zombies, and a handful of people will survive. Y algunos cuantos van a sobrevivir. Is that the kind of vision you have for ¿Ese the future? Es el tipo de visión que tú tienes para el futuro. For yourself, para ti mismo, for your children, para tus hijos, for your grandchildren, para tus nietos, for the Church of Jesus in Santo Domingo, para la iglesia de for the Cristo Church of Jesus en Santo in Domingo, this place, o aquí en este lugar, and for the Church of Jesus Christ throughout the world, para la iglesia de Cristo en todo el mundo. Hear the word of God. Escuche la palabra de Dios. It is not so. No es así. We have a king who is victorious. Nosotros tenemos un rey que es victorioso. And he will not be defeated. Y él no será derrotado. Now I can live for that kind of religion. Ahora yo puedo vivir para ese tipo de religión. I can sacrifice for that kind of dream. Yo puedo sacrificarme por ese tipo de sueño. I am willing to give my life for that kind of cause. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por esa causa. And we can all have that attitude. Y nosotros todos podemos tener esa if actitud. We can reignite in ourselves, si podemos como prender en nosotros the vision mismos of the future, esa visión del futuro, that in the days of the apostles, que tenían en los días de los apóstoles, set them on course, y poder ponerlo en el rumbo correcto, to reach not just people in Jerusalem, para alcanzar personas no solo en Jerusalén, not just people in Judea, no solo personas en Judea, not just people in Samaria, o gente en Samaria, but to go forth and reach the ends of the earth. Sino poder alcanzar los fines de la tierra. And aren't you glad that they had that kind of vision? ¿Y no está usted contento de que ellos tenían este tipo de visión? You would not be in the kingdom of God if that were not so. Usted no estaría aquí si eso no fuera así. I would not be in the kingdom of God if that were not so. Yo no estaría en el reino de Dios si ellos no tuviesen esa visión. The future of the body of Christ, el futuro del cuerpo de Cristo, is for those who can affirm this vision as their own. Es para aquellos que puedan afirmar esta visión para sí mismos. I am a part of the kingdom of God. Yo soy parte del reino de Dios. And our great victor will be victorious over all the evil of the world. Y nuestro gran vencedor será vencedor sobre todos los males del mundo. Amen. Amen. And amen. Y amen. Okay. I like it. Me gusta. I actually get excited about it. De hecho, esto es algo que me entusiasma. Makes me want to do all kinds of things in service for Christ. Me pone a desear hacer muchas cosas por Cristo. Yeah, I love it. Realmente es algo que disfruto. It's a great vision. Es una gran visión. But remember, the Apostle Paul here has two sides to himself. Pero recuerde que el apóstol Pablo aquí tiene dos lados de sí mismo. He says, on the one side, I've got this great vision for the church. Por un lado él dice, mira, yo tengo esta gran visión por la iglesia. And I'm pushing forward in that great vision. Y yo estoy avanzando esa visión. Don't let go of it. No la abandonen. But now, like the grandfather, pero ahora, como el abuelo, he starts becoming practical. Empieza a tornarse práctico. And the practicality of it comes in, especially in verse 11. Y la parte práctica la podemos apreciar en el versículo 11. And I want you to read verse 11, please. Y leamos entonces el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Okay. Now, let me tell you what happens in the verses that are before this. They're very complicated, so rather than even read them, I'm just going to summarize what he says. Déjeme explicar lo que ocurre en los versículos antes de esto. Son un poco complicados, así que déjeme resumirlo. He says this. Él dice lo siguiente. When Jesus ascended into heaven, cuando Jesús ascendió al cielo, he could have gathered all of his people to himself and taken them up there with him. Él pudo haber reunido a todo su pueblo, a toda su gente y llevárselo al cielo. They belong to him. Ellos le pertenecen a él. He was ascending to the throne of David in heaven next to God the Father. Él estaba ascendiendo al trono de David al lado de su padre. He could have gathered them up,
taken them with him. Él pudo haberlos reunido y llevárselo. But he did not. Pero él no hizo esto. Instead, en vez de eso, he threw some people out. Él echó algunas personas. Gave them back to the planet. Y los devolvió al planeta. People. Gente. And they're very special people. Y eran gente muy especial. Apostles. Apóstoles. Prophets. Profetas. Evangelists. Evangelistas. Pastors. Pastores. And teachers. Y maestros. And what do we know about all these people? ¿Y qué conocemos acerca de estas personas? Two things. Dos cosas. They're all leaders of the church. Eran líderes de la iglesia. And what connects them all? ¿Y qué los conectaba a todos ellos? They are the instruments of the word of God to his people. Ellos eran los instrumentos de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Now let me ask you this question. Ahora déjeme hacerle esta pregunta. All you practical grandfathers out there. Ustedes abuelos prácticos. If you were building a kingdom to conquer the entire world. Si usted fuera a construir un reino para conquistar el mundo. Are these the kind of people you would put in charge? ¿Estos son el tipo de personas que usted pondría a cargo? Apostles and prophets, apóstoles, profetas, evangelistas, teachers. I don't think so. Maestros, yo no creo. I'll tell you what you need. Yo le voy a decir lo que usted necesita. Need a handful of good generals. Nosotros necesitaríamos un grupo de buenos generales. If you want a worldwide kingdom, si tú quieres un reino mundial, you need a good economist. Tú necesitas un buen economista. You need some hard workers. Tú necesitas gente you need que trabaje fuertemente, soldados. Oh, I can think of a million things you might need. Y pudiera pensar de millones de cosas que tú necesitas. If you want this great kingdom to be built, si tú quieres que este gran reino sea construido. Wisdom, pero en su sabiduría, Jesus chose to give these people escogió darnos estas as personas gifts to the church. Como dones a la iglesia. So let's look at them. Así que vamos a verlos. First, the apostles and prophets. Primero, los apóstoles y profetas. The order of those words tells us that he has in mind the apostles of the Christian church in the first century. El orden de estas palabras nos dice que él tiene en mente los apóstoles de la iglesia primitiva. And the fact that he says prophets second. Y el hecho de que dice profetas en segundo lugar nos dice that tells us that he's talking about the prophets of the Christian church. Nos dice que está hablando de los profetas de la iglesia cristiana. And in chapter 2, verse 20 of this same book. Y en el capítulo 2, versículo 20 de este mismo libro. The apostle says this. El apóstol dice lo siguiente. That the apostles and prophets are the foundation of the church. Nos dice que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Christ is the cornerstone. Cristo es la piedra angular. But the foundation of the church is the apostles and the prophets. Pero el fundamento son los apóstoles y los profetas. Now we live in a day when there are lots of people running around the world calling themselves apostles and prophets. Ahora nosotros vivimos en un día en el que a lo largo de todo el mundo hay muchísimas personas que se dicen ser apóstoles y profetas. In our day. En nuestros but días. That is not what the apostle Paul has in mind here. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí en he este has texto. In mind the foundation of this great church that's being built él by está Jesus. Hablando acerca del fundamento de esta iglesia, de esta gran iglesia que está siendo the ones construida. Who are eyewitnesses of Jesus. Aquellos que fueron testigos oculares del the Señor ones Jesucristo. Who received the prophetic word in the early church. Aquellos que recibieron esa palabra profética and en la iglesia we have primitiva. That foundation even today. Y tenemos ese fundamento hasta el día de hoy. It's the collection of books es la colección de estos written libros by apostles and prophets of the Christian escrita por los apóstoles y profetas de la iglesia that cristiana we call que nosotros llamamos the New Testament. El Nuevo Testamento. So that tells us something about our day. Así que eso nos dice algo acerca de nuestro día. If you want to know how Jesus is going to build his church, si tú quieres saber algo de cómo Cristo va a edificar su iglesia, this is how he's going to do it. Así es que es que the lo foundation va a hacer. Of the word of God, el fundamento de la palabra de Dios que ha sido dado a nosotros in the teachings of the New Testament, por medio de las enseñanzas del Nuevo Testamento, include, que incluyen, por cierto, the teachings of the Old Testament. Las enseñanzas del Antiguo Testamento. I have to say that because I'm an Old Testament professor. Yo tengo que decir eso porque soy profesor del Antiguo Testamento. So here we are today. Así que así nos maybe, encontramos en el día maybe de hoy. Maybe you're a new Christian. Quizás tú eres un nuevo creyente. And you wonder to yourself, what do I need to do? Y te estás preguntando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? To be a part of this church that's going to grow and live as is expressed in the earlier verses of this chapter. Para
ser parte de esta iglesia y crecer tal como lo describe esta visión en los primeros versículos de este capítulo? The answer is simple. La respuesta es simple. Build your life. Construye tu vida on the foundation en el fundamento of Jesus, the cornerstone, de Jesús, que es la piedra angular, and the teachings of the apostles and prophets of Jesus. Y las enseñanzas de los apóstoles y profetas de Jesús. I know it's 2,000 years old. Yo sé que tiene 2,000 años ya. I know they were written long ago. Yo sé que fueron escritos but hace mucho the tiempo. Foundation of this church that is growing and filling the earth. Pero sigue siendo el fundamento de esta iglesia que está creciendo y está llenando la iglesia en la tierra. They are not to be cast aside. Y no deben ser desechadas. They are to be embraced. Deben ser abrazadas estas escrituras. Your love for Christ, el amor por Cristo, is expressed by your love for his apostles and his prophets. Es expresado por nuestro amor por los apóstoles y los profetas. Do you love them? ¿Tú los amas a ellos? Do you cherish their words? ¿Tú estimas sus palabras? Do you submit to them? ¿Te sometes a estas palabras? But then the apostle goes on. Pero luego el apóstol continúa. It's not just apostles and prophets. No es solo los apóstoles y profetas. There are other people too. Hay otras personas también. He describes them in three ways. Y los describe de tres formas. The evangelists, los evangelistas, the pastors, los pastores, and the teachers. Y los maestros. These we have today. Estos nosotros tenemos these hoy día. We have in every generation of the church. Estos los hemos tenido en toda generación de la iglesia. But for them to be real and legitimate, pero para ellos poder ser reales y legítimos, for them to lead the body of Christ, y para poder dirigir el cuerpo de Cristo, they must be aligned with those apostles and prophets who Jesus ordained at the beginning of his church. Deben alinearse con estos apóstoles y profetas que el Señor Jesucristo había encomendado en la iglesia primitiva. I cannot tell you this without sadness. Y no puedo decir esto sin entristecerme. There are lots of evangelists in this world today. Hay muchos evangelistas en este mundo hoy día. Who are not presenting the good news of Jesus as the Bible teaches. Que no están presentando las buenas nuevas de Jesús tal y como lo encontramos en las they escrituras. Are not for us. Esos no están por nosotros. Because we belong to the victorious kingdom. Porque nosotros pertenecemos a ese reino victorioso. There are lots of pastors. Hay muchos pastores who have turned their eyes away from the apostles and the prophets. Que han quitado su vista de los apóstoles y de los profetas. They are not for us. Ellos no están por nosotros. Because we are a part of the victorious kingdom of Christ. Porque nosotros somos parte de ese reino victorioso and de there Cristo. Are many, many teachers y hay muchos, muchos in maestros all kinds of institutions en toda clase de institución who have decided that the apostles and prophets are irrelevant for our day. Que han decidido que los apóstoles y los profetas son irrelevantes para nuestros but días. They are not for us pero esos tampoco because están we por nosotros. Are a part of the kingdom of God which is filling the earth. Porque nosotros somos parte de ese reino de Dios que and está llenando la tierra. And our King Jesus, y nuestro Rey Jesús, who ascended into heaven, que ascendió a los and cielos, gave us these gifts, y nos dio estos dones, expects us to align ourselves with them. Espera que nosotros nos alineemos their world, con ellos. Their teaching, sus palabras, no sus matter enseñanzas, what we may think personally, sin importar lo que nosotros pensemos no matter how we may be tempted to find our own way to go this way or go that way, sin importar cómo nosotros nos vemos tentados a ir de un lugar para otro. The word of God is based on what the apostles and prophets taught. La palabra de Dios está basada en lo que los apóstoles y profetas and enseñaron. All of us must be sure. Y todos nosotros tenemos que estar seguros de asociarnos con otros cristianos, to go to churches, de ir a iglesias, to be a part of the body, y ser parte del cuerpo in the places where that apostolic and prophetic word is represented faithfully. En lugares donde esta palabra profética y apostólica está siendo representada fielmente. Are you committed to that? ¿Estás tú comprometido con eso? But Apostle Paul, para el apóstol Pablo, how does all this work out? ¿Cómo era que todo esto funcionaba? I mean, we have this great vision. Él tenía esta gran visión. This optimistic attitude about what
the kingdom of God. Esta actitud optimista de cómo se veía what el reino the body de Dios, of Christ can become as y, it fills the world. Y lo que el cuerpo de Cristo podía convertirse en la medida que llenaba la tierra. And you've given us gifts. Y nos ha dado dones. These leaders, estos líderes, who can guide us in the way, que pueden guiarnos en el who camino, can teach us these things, que nos pueden enseñar estas and cosas, we are grateful for that. Y estamos agradecidos por esto. But let's be honest with ourselves. Pero seamos honestos con nosotros mismos. How often is it true? ¿Qué tan a menudo es cierto when que churches begin to take the word of God seriously, que cuando las iglesias empiezan a tomar la palabra de Dios en when serio, they seek to be faithful, cuando buscan ser fieles, when they seek to be in line with those apostles and prophets, cuando buscan alinearse con los apóstoles y los profetas, rather than uniting us as one, en vez de unirse como uno, we divide. A menudo nos dividimos. And divide again. Y volvemos a dividirnos. And divide again. Y seguimos dividiéndonos. And divide again. Y seguimos dividiéndonos. And in the name of Jesus, y en el nombre de Jesús lo hacemos. We don't just go our own separate ways. No simplemente nos vamos por nuestro propio we camino. Actually begin to hate the others. De hecho, empezamos a odiar a los demás. Over matters that are ever so small. Por cosas que son tan pequeñas. This was one of the great problems that the early church of Christianity faced. Este era uno de los grandes problemas que la iglesia primitiva estaba enfrentando. They were facing an enormous opposition from the world. Ellos estaban enfrentando una oposición enorme del mundo. But rather than keeping their eyes associated with that conflict, pero en vez de mantener sus ojos viendo, vigilando este conflicto, they would turn toward their fellow believers. Ellos se volteaban a sus compañeros creyentes. And they would make war with each other. Y hacían guerra con sus compañeros creyentes. Rather than making war with the world. En vez de hacer guerra con el mundo. And what happened in the first century, y lo que ocurrió en el primer siglo, continues even in our own day. Continúa aún en nuestro propio tiempo. Now I am not talking about groups of people who call themselves Christians. Ahora yo no estoy hablando acerca de grupos de personas que se llaman cristianos. But they fall into very serious false teachings. Pero que caen en enseñanza totalmente falsa. We must separate ourselves from them. Debemos separarnos de ese grupo de personas. But I am talking about things that are of secondary importance. Pero yo estoy hablando acerca de cosas que son even de secundaria o tercera importancia. Often matters of style, a menudo cosas que tienen que ver con personal estilo preference. O preferencia personal. Christians just don't seem to be able to get along. Los cristianos simplemente parece que no se pueden llevar bien el uno con el otro. And the apostle speaks to that. Y el apóstol habla acerca de esto. He says that, and let's begin in verse 13. Y miren el versículo 13. And read down to verse 15. Desde el versículo 13 hasta el 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. The apostles and prophets, los apóstoles y profetas, evangelists, pastors and teachers, evangelistas, pastores were given y maestros, to us, fueron dados a nosotros, so that together we may grow to maturity, para que juntos pudiéramos crecer y madurar, adulthood, llegar a la adultez. But what happens? Pero qué ocurre? False teachings come in. Viene la falsa enseñanza. Crazy ideas come in. Ideas locas there's se entran en la iglesia. Book yet to be published. Que hay otro libro another que acaba de publicarse. In the church. Otra revolución en another la iglesia. Another destructive teaching. Otra enseñanza another destructiva. False promise. Otra falsa promesa. Schemes that are cunning. Divisiones en medio de la iglesia God's que people away from the truth. Que seducen al pueblo de Dios alejándolos de la verdad. And we divide. Y nos dividimos. So what's the solution? Así que, ¿cuál es la solución?
It's verse 15. Es el versículo 15. Rather than being tossed this way and that way, en vez de estar yendo de un lugar a otro lugar, rather than watching the last YouTube made by someone who calls themselves Christian, en vez de estar viendo el último video de YouTube que de una persona que se dice ser cristiano, and following what that person says, y seguir lo que dice esa persona, or the next person, o lo que dice la otra persona, o la siguiente, or the next person, this is what he says. Esto es lo que él dice. By following the apostles and prophets, al seguir a los apóstoles y profetas, we are to speak the truth. Nosotros debemos hablar la verdad. Ah, that we like. Ah, eso nos gusta. Speak the truth. Hablar la verdad. And there's a lot of truth speaking that needs to happen. Y hay mucha verdad que necesita ser comunicada. But that's not all that he says. Pero eso no es todo lo que está diciendo aquí. He says we are to speak the truth in K. Pero aquí dice que debemos hablar la verdad ¿en qué? En amor. En amor. En amor. Okay, let me tell you something about my country. Okay, déjenme compartir algo con ustedes acerca de mi país. It's a little bit of a stereotype I'm about to tell you. Es un estereotipo que voy a contarles. But it's true enough. Pero es cierto en nosotros. And you'll get it. Y ustedes lo van a entender. I hate going to baby parties. A mí, yo odio tener que ir a las fiestas de bebés. I just don't like it. No me gusta. Because in my country, porque en mi país, I'm often the only man in the room. Yo a menudo soy el único hombre en ese they're lugar. They're usually gatherings for women only. Y normalmente a estas fiestas de bebés solo van las mujeres. And they need the preacher to come. Pero necesitan que vaya el predicador. To pray or para something. Para orar o okay? algo. So they have these parties. Así que tienen estas fiestas. And I walk in the room and I say, "Oh no, here it goes again." Y llego a este salón y digo, "Oh no, aquí vamos otra vez." El único hombre aquí. So let me tell you what happens in my world. Así que déjenme decirle lo que pasa en mi mundo. Gifts are given for the new baby. Los regalos se dan a este bebé recién nacido. And usually the gifts are wrapped up so beautifully you cannot imagine it. Y normalmente estos regalos están envueltos de una manera tan hermosa que uno no puede imaginar. They're stacked on a table. Y se ponen un regalo encima de otro en la mesa. And then there's this ritual that has to happen. Y luego entonces pasa este ritual. The mother is handed one of these gifts. A la mamá se le entrega uno de estos regalos. And the first thing she must do. Y lo primero que ella tiene que hacer is talk about how beautiful the package is. Es hablar de qué tan bonito es la envoltura del regalo. That is the most beautiful color I've ever seen ese in my es entire el, life. Ese es el color más bonito que yo he visto en toda Can mi vida. Can you believe miren how esto. Marvelous this is? Ustedes pueden darse cuenta lo maravilloso and look que es at esto. The bow. Y miren el I lazo. I don't think I've ever seen a bow like yo this creo before. Que yo nunca he Has visto anyone un lazo seen one así. Like this before? ¿Alguna they are vez so ustedes special, han visto un lazo so así? Very, very special. Esto es un lazo muy especial. And I'm sitting there saying, when am I going to get to pray and go home? Y yo estoy ahí sentado. ¿Cuándo es que me va a tocar a mí orar? Okay, so let me just tell you something. There's a reason why women tend to say how beautiful the package is. Pero déjeme explicarle por qué las mujeres tienen esta razón de explicar la envoltura de estos regalos. They carefully unwrap the package. Porque ellos desenvuelven este paquete cuidadosamente. Don't tear the paper. Ellos no, ellas no se atreven a romper el papel. And you look in it. Y ver lo que hay adentro. And it may be the 15th bib that you have that day. Y cuando lo abren, puede ser el quinceavo babero que le acaban de regalar en ese look, día. It's another baby bib. Pero miren, es otro babero. But the paper. Pero el papel. That's very special. Eso es muy especial. Because you know what the paper tells you. Porque usted sabe lo que el papel le you dice. You know what it expresses. Usted sabe lo que expresa. It's very simple. Es muy simple. Yo amo te. Yo amo qué. That's what the paper says. Oh, yo te amo. Yo te amo. Yo te lo amo. Siento. Yo te amo. The paper, the beautiful paper. El papel expresa the wrapping eso. Says, yo me amo. Esa envoltura expresa, yo te amo. Yeah. Okay, now. Ahora. Brothers, this tells you something. Hermanos, esto debe decirnos algo. If you get your gift, if you get your wife a gift. Si tú le consigues un regalo a tu esposa. Or the special woman in your life a gift. O a esa mujer especial en tu vida, si tú le vas a hacer un regalo. Get some paper. Asegúrate de conseguir una envoltura bonita. Don't be a fool. No seas un tonto. But now, sisters.
Ahora, hermanas, let me tell you about men. Déjeme decirle algo acerca de los hombres. At Christmas time, en el tiempo de Navidad, in my country, en mi país, it's very common to order presents from Amazon. Es muy común pedir los regalos en Amazon. And the Amazon boxes come. Y llegan las cajas de Amazon. They're just plain brown boxes. Y son cajas marrones, okay? Normales. And the man does not care whether that box is wrapped or not. Y al hombre no le importa si esa caja está envuelta. Amen, hermanos. Amén, hermanos. All right, amen. All we care about is todo lo que nos interesa what's a nosotros inside that es que box. Hay dentro de esa caja. Right? What hammer did she get me? ¿Qué martillo fue que me consiguió? What screwdriver did she get me? ¿O qué destornilladores me compraron? What new rifle did she get me? ¿O qué rifle me consiguió? Es algo largo, tiene que ser un rifle. It's going to be great. A new fishing pole? Fantastic. ¿O una caña de pescar nueva? Men could not care less about the wrapping around the box. Al hombre no le importa si está envuelto o qué tipo de papel. So sisters, don't waste your time on your husbands and on your sons. Hermanas, no pierdan su tiempo envolviendo los regalos. Just give them the brown box. Simplemente dele la caja marrón. In fact, if you can throw away the box, that's even better. Then they don't have to open it. De hecho, si usted puede botar la caja es mejor, okay? Así no pierden tiempo really abriéndola. Really, very simple. It's a hard task for many men. Es una tarea difícil para muchos hombres. Yeah. Okay. Now here's what the Apostle Paul is saying. Ahora déjeme decirle lo que está diciendo el apóstol Pablo. Truth is in the box. La verdad está en la caja. It's been given to us by the apostles and prophets. Se nos ha dado a nosotros por los apóstoles y profetas. And the evangelists and the pastors and the teachers. Y los evangelistas y it pastores is the way y God maestros. Has ordained y es la forma for his que Dios church ha ordenado to grow que su iglesia into a mature stature y pueda where it madurar fills all in all y crecer like y llenar King Jesus toda la deserves tierra. To have done on this planet. Como Jesús merece ser conocido en todo the el planeta. The truth of God is inside the box. La verdad de Dios está dentro de la caja. But how do we stay together? Pero cómo nos mantenemos how juntos? Do we stay one? ¿Cómo nos mantenemos unidos? It is by carefully wrapping the truth. Es en la medida que nosotros envolvemos cuidadosamente esa verdad. In love. En amor. When you rebuke your brother and sister in Christ, cuando tú confrontas a tu hermano en Cristo, they should know beyond doubt ellos, how much you love them. Ellos deberían saber sin lugar a dudas qué tanto tú le amas. And what is love according to the Bible? ¿Y qué es el amor de acuerdo a la Biblia? Love is patient. El amor es paciente. Love is kind. El amor es amable. Love does not boast. El amor no se do enorgullece. You hear what I'm telling you? ¿Usted está escuchando lo que they yo le need digo? To see that in you. Ellos necesitan ver eso en ti. They need to feel that in you. Necesitan sentir eso de as ti. You tell them the hard things that they need to hear from the truth. En la medida que tú lo confrontas con algo difícil de they, la verdad. They must be utterly convinced. Ellos tienen que estar convencidos totalmente. That you are speaking the truth to them. De que tú estás hablando la verdad. Because you love them so much. Porque tú les amas tanto, pero tanto. You see the paper? ¿Tú ves el papel? Do you see how colorful it is? ¿Tú ves lo bonito que es, lo colorido que es? Do you see the bow? ¿Tú ves el lazo? It takes time to do that. Se requiere de tiempo poder envolverlo así. It takes así. Energy to do that. Requiere energía hacer eso. But we all know what the paper and the bow say. Pero todos sabemos lo que significa el papel y el lazo. Hablan juntos. Yo me amo. Yo te amo. Yo todos juntos, te amo. Yo te amo. Yo te amo. This is our future. Este es nuestro futuro. It's why the apostle begins this entire chapter saying this. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo lo siguiente en el versículo 1. I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner that's worthy of the calling to which you have been called. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. What greater calling could you want than to be called to the kingdom of God?
¿Qué llamado más grande tú quieres tener que el ser llamado al reino de Dios? Walk in a manner that's worthy of that. Camina de una forma tal que sea digno de ese llamado. But how? ¿Pero cómo? With all humility and gentleness. Con toda humildad y mansedumbre. With patience. Con paciencia. Bearing with one another in love. Soportando los unos a los otros en amor. Eager. Solícitos. Eager. Solícitos. To maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. This is the way of bringing the young teenage boy. Esta es la forma en la que traemos a este joven adolescente o este joven. And the practical grandfather. Y el abuelo práctico. Together in your life. Esta es la forma en que los unimos a ellos en nuestra vida. Because the teaching of the entire New Testament is this. Porque la enseñanza de todo el Nuevo Testamento es esta. Podemos. Podemos. Podemos hacer. Podemos hacer. Podemos hacer. Juntos. Podemos hacerlo juntos. Amen. Amen. Let's pray together. Vamos a orar. Our Lord Jesus, how we bless you. Señor, nosotros te bendecimos. You loved us so much. Tú nos has amado tanto. You called for your people to be one, as you and the Father are one. Llamas a tu pueblo a que sean uno, así como tú y el Padre son uno. Make us one. Haznos uno. Teach us, Lord, may we never lose the vision. Enséñanos, Señor, que nunca perdamos esta visión. May we be the most optimistic people in the whole world. Que seamos el grupo de personas más optimista de todo el mundo. Because of your glorious kingdom that's coming. Por causa de tu reino glorioso venidero. But Lord, let us put feet on this. Pero Señor, que podamos poner pies a esta visión. Let us put hands around it. Que podamos poner manos alrededor. And let us speak the truth. Y que podamos hablar la verdad. But speak the truth in love. Pero hablar la verdad en amor. And we believe that with you. Y creemos que contigo. With you, Lord Jesus. Que contigo, Señor Jesús. Podemos hacerlo juntos. Podemos hacerlo juntos. Amen. Amen.